texto sobre consideraciones genéricas y era una referencia institucional que claramente lo que marcaba es que a los países le hace muy mal esta situación, aún en el caso de Brasil. Nosotros no hemos tenido el entredicho, ha sido un cuestionamiento de ella hacia mí, yo no tengo ningún reproche ni nunca he tenido hacia ella, más allá de los matices o diferencias que podamos tener de opinión, y respetamos el trabajo que viene haciendo Coalición Cívica y el trabajo de ella. Es que cada tormenta que atravesamos, cada problema que resolvemos, muestra que estamos fortaleciéndonos. Y eso es lo que siento sobre nuestros ciudadanos y mi país. Creo que estamos demostrando, como nunca antes, que somos una comunidad resiliente y mostramos que aprendimos de nuestros errores. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, se revirtió un poquito la cuestión del dólar, Nacho, bienvenido, sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Volvió a rebotar. Rebotó, viste que siempre la volatilidad tiene estas cosas, Pau, pero bueno, hoy rebotó y vamos a contar por qué, porque tiene que ver mucho con el contexto externo, con cierta aversión al riesgo de parte de los inversores y la suba de tasas de ayer de los Estados Unidos, pero también algún componente doméstico a propósito de la presión que le están imprimiendo al mercado las famosas LELIC ahora, ya no las LEVAC, que es este nuevo instrumento por el cual el gobierno ha intentado secar la plaza, absorbió más de 200.000 millones de pesos, pero tiene vencimientos casi semana tras semana, con tasas que hoy llegaron al 74%, y que naturalmente le ponen un piso al costo del dinero en la Argentina y naturalmente del crédito, que por lo cual buena parte de un colectivo contestatario al gobierno hoy se movilizó, protestó en la ciudad de Buenos Aires, y que tiene que ver con ese colectivo que está pidiendo protección para las pymes, créditos productivos a tasas subsidiadas, que hay y muy poco, pero sobre todas las cosas que está pidiendo casi un cambio de política económica como parte de la oposición y que ya hasta piden o están planteando desde el Wall Street Journal, por caso, como ocurrió hoy, diciendo que el acuerdo con el fondo no está en la línea de lo que la Argentina necesita, o la advertencia que hace Moody's respecto al sistema bancario a propósito de que muchos están llenando de estos instrumentos que no dejan de ser bonos y que pueden complicar los activos de los propios bancos. Pues no se explica la caída de las acciones argentinas en el exterior, casi del 10%, y también que la bolsa hoy haya recortado ganancias y perdido casi 4%. Digo esto porque veníamos de cierta paz cambiaria y eso había gestado mucho de la política. Bueno, hoy volvimos un poco sobre lo económico, hay datos del INDEC que vamos a recorrer en un ratito, pero también hay novedades porque hay movimientos dentro del gobierno. Y porque en lo judicial hoy tenemos un día de una intensidad que vamos a escuchar atentamente a Lourdes, Paola. Estaba trabajando ahí, sacando datos, sí, exprimiendo último momento. Ya no hay anotadores, no. Ya hay distintos anotadores. Varios expedientes. Hojas casi expedientes. Sí. La novedad, Nacho, es que finalmente Duhovne encontró un número 2, que me da la impresión, se lo pidió el propio Marcos Peña, y que es alguien que estaba en el gobierno y que le encontraron lugar. Sí, te acordás que semanas atrás, cuando asumió Dante Sica en el Ministerio de Producción, dijimos que Miguel Brown estaba en la cuerda floja, que le había dado un ultimátum Dante Sica, le había dicho que se presentara su plan para lo que era la Secretaría de Comercio en ese momento, que era lo que iba a llevar a cabo de distinto en relación a lo que venía haciendo con Francisco Cabrera. Bueno, esa relación nunca tuvo ni un buen inicio ni un buen final, terminó yéndose, le encontraron un puesto que es un ascenso, mirá qué paradoja, ¿no? Deja la Secretaría de Comercio Exterior y pasa a lo que es la Secretaría de Política Económica, un virtual número 2 de Nicolás Duhovne, vendría a ser, tras la salida de Guido Sandleris en el Banco Central, va a tener un rol preponderante Miguel Brown, obviamente por impronta, por pedido, por mandato, como quiera llamarlo, de Marcos Peña, ¿no? Con lo cual Marcos Peña asume finalmente la conducción económica. Sí, totalmente. Hay una homogeneidad. Eso para los mercados puede ser bueno o malo,
dependiendo de qué interpreten respecto a quién ejerce esa homogeneidad en la toma de decisión económica, que es Duhovne barra Marcos Peña. Efectivamente. Lo que agregaría tal vez al anuncio que hiciste vos anteriormente es que todos estos sucesos económicos quedaron nuevamente detrás de la agenda política, que es este encontronazo de Lilita Carrió con Germán Garabano, Paulino, porque del dólar durante buena parte del día en Casa Rosada no se habló, sí se habló de Garabano versus Carrió, Carrió versus Garabano, de la renuncia que le llevó Garabano al presidente. El presidente se la desestimó, lo confirmó en el cargo, lo sentó al lado de Marcos Peña en la reunión de gabinete, lo validó, le dijo: vos seguí trabajando, seguí haciendo lo que estás haciendo, más fuerte que nunca, pero no se habló del dólar. Y ese tal vez haya sido el éxito de Lilita Carrió, ¿no? Muy importante lo que cuenta Nacho, porque además lo cuenta con precisión de reloj suizo, porque además lo vive así intensamente desde la cobertura en Casa Rosada de todos los días. Entonces comprende las caras, sabe los diálogos, escucha los pasillos. En ese sentido, la pregunta del millón, Nacho, es si esta imagen de Lilita pidiendo el juicio político de Garabano y Garabano desdiciéndose a medias de lo que dijo, pero teniendo eventual respaldo del número 3 en la línea sucesoria, que es el presidente provisional del Senado, que es el propio Federico Pinedo. Claro. Que hoy sale y dice que efectivamente hay un ejercicio arbitrario de las prisiones preventivas, que tal vez deben ser revisadas, que hay que la política tiene que evitar que haya persecuciones políticas a través de la justicia, etcétera, etcétera. Aunque reafirma luego que con un doble conforme, es decir, con una Cámara que confirme un fallo de primera instancia, efectivamente él está de acuerdo con quitar los fueros a quien sea, incluso a la expresidenta, no deja de llamar la atención que sea Pinedo el que también se desmarque de la propia Carrió, que pide a todas luces el desafuero del expresidente. También habló Horacio Rodríguez Larreta, nada menos que Horacio Rodríguez Larreta, respaldó a Garabano. ¿Y sabés lo que pasa con este enfrentamiento? Que deja heridos o deja incógnitas en esta disputa. ¿Por qué digo esto? Juan López, mano derecha de Carrió en el Congreso, diputado nacional, sale a vincular a Germán Garabano con Juan Bautista Máiquez, número 3, número 4 del Ministerio de Justicia, como quiera llamarlo, es subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, es el consejero de la magistratura, y él marca, fíjate que Garabano tiene en su equipo a un Máiquez. El asunto es que Mike, que es el hijo del juez de casación que termina absolviendo a Menem, como atando el fallo de casación a Garabano. Y el asunto es que es Vox Populi, y no puede desconocerlo López, que Juan Máiquez no es espada de Germán Garabano, es decir, espada de Fabián Pepín Rodríguez Simón, a quien le debe el cargo Germán Garabano, sino que es espada justamente de Daniel Angelici, el Tano Angelici, quien en su momento, Pepín Rodríguez Simón, ayudó a correr de la escena de tribunales. O sea, Carrió y los alfiles del Carrió se están peleando con alguien que ayudó en su momento a parar la embestida judicial que entendía Carrió estaba llevando a cabo Daniel Angelici con algunos jueces federales. La verdad que no termina de tener una coherencia el reclamo de Carrió, porque en todo caso, si vos le achacás a Garabano que tiene a alguien, no le podés achacar que tiene a Juan Máiquez, que lo puso directamente a Angelici. O sea, Angelici fue y habló con Máiquez, con Macri, y le dijo: el cargo de subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial tiene que ser de Máiquez, no Garabano. Y todo esto pese a que sí hay una coherencia en Carrió, cuando Carrió en una carta pública, claro, al presidente le pide no retrocedamos, casi a modo de advertencia, para muchos una virtual ruptura. Lo que no hablaron ellos, antes sí, de esa carta hablaron. ¿Qué es esto? No volvamos al, claro, pasado, señor presidente. Pero ahí dice que efectivamente no es un acto de calentura su pedido de juicio político eventualmente a Garabano, que va a seguir adelante. Sería muy loco, digamos, que alguien pida el juicio político desde la lógica interna de Cambiemos, uno de los aliados, y que a ese ministro de Cambiemos los que salgan a defenderlo sean el dirigente del Frente para la Victoria, claro, y Pichetto en el Senado. ¿Me explico? Es muy curioso. El gobierno promociona el juicio político de uno de los propios y la oposición termina garantizándole que ese juicio político no va a prosperar. Pero al margen de eso, en esa carta lo que dice es que hay un sector del gobierno que no quiere la verdad y que no quiere justicia.
Y en eso Carrió tiene cierta coherencia, porque marcó todos y cada uno de los hechos que, a criterio de Carrió, equivocada o no, debieron haber sido de otro modo. Por caso, cuando desplazan a Ollarvide, no lo enjuiciaron y por lo tanto se fue con la jubilación a su casa y no preso, eventualmente. Sí, claro. Y luego también porque Carrió entiende que Garabano es un hombre de la corporación y que quiere volver allí, como lo dijimos ayer, y que en consecuencia no va a fondo contra y que más bien es uno de los defensores de jueces que terminan tomando resoluciones que, a criterio de Carrió, atentan contra el votante medio de Cambiemos que quiere justicia, sí, y que no la encuentra con los fallos que, entre otros, se conocieron hoy, por lo menos en uno. Pero es infantil ese razonamiento de Carrió. Discúlpame, Pauli, yo sé que es el razonamiento de Carrió, pero es infantil pretender que el ministro de Justicia va a salir ileso, entre comillas, de una cierta cruzada media, llamala cruzada media, cruzada completa, incompleta, como quiera llamarlo. No hay forma de que salga ileso. No se puede ser ministro de Justicia y después volver al Poder Judicial sin daños, sin atacar a algún sector. Algún sector va a salir dañado, o el sector que responde a Pepín Rodríguez Simón o el sector que responde a Angelici. Los dos juntos no se pueden. Sí, no es menos cierto que esto queda claro. Hay un sector del gobierno que quiere confrontar con Cristina, la necesita en cancha, la necesita no tras las rejas, no necesita una víctima, necesita una adversaria que eventualmente le divida a la oposición y que efectivamente en carrera le permita, claro, al gobierno confrontar con el pasado y no discutir el futuro. Bueno, ya hubo una gran crítica también. Sí, lo marcamos anteriormente en otros programas, ¿no? Hubo una gran crítica a Garabano en el momento del juicio por encubrimiento del atentado de la AMIA, cuando, claro, el Estado no dice, no vamos a querellar, o sea, contra determinadas personas, y vos tenés un juicio que hace muchísimos años que va a terminar a la larga o a la corta, como hoy terminó la absolución de Carlos Menem, si seguimos así. Bueno, en esa causa también está Carlos Menem. Sí, yo le diría a Carrió también que se fije a quién considera amigos y a quiénes enemigos. No, y también un manto de prudencia, porque algún sector de la oposición puede decir, miren, esto está armado para desviar la atención, correr el eje de lo económico, ponerlo acá, sí, crear una interna donde no la hay. Claro. Si no, no se entiende que el presidente siga laudando entre ambos, qué sé yo. Puede ser. No es menos cierto que esto también, al que toma decisiones y tiene que poner la plata, un poco lo espanta. Obvio. Estamos hablando de que en la coalición de gobierno, una de las socias fundadoras le está endilgando la posibilidad de hacerle juicio político al ministro de Justicia, y que al mismo tiempo hay sectores del gobierno que no quieren la verdad y que, bueno, eventualmente entonces no quieren justicia. Hay que ver también si recibe el apoyo. No te olvides que cuando quiso hacer juicio político contra Lorenzetti, no obtuvo ese apoyo que ella necesitaba para poder hacerlo. Pero Lorenzetti se corrió. Y ya no es más el presidente de la Corte. Lo corrieron. Bueno, pero algo generó. Como él, Lorenzetti no se hubiese corrido nunca. Lo corrieron y él terminó poniendo su votito para Rosenkrantz cuando él no lo hubiese puesto nunca. Carrió no tiene nada que ver ahí. Vos fijate cómo hoy funciona. Lo público de Carrió no tuvo nada que ver. A ver, un ejemplo claro para los que trabajamos en la justicia todos los días es cómo está funcionando el Centro de Información Judicial. No funciona, Paulina. La gente común no se entera de lo que está pasando. Bueno, si antes no es nosotros, hay que darle tiempo. No, antes no, tampoco, bueno, pero hay que darle tiempo. No, sí, porque casos, los fallos salían todos los días publicados, Paulina. No, pero es que yo lo hoy defiendo. Nadie se entera. No digo que no. Y no estoy defendiendo ni a Lorenzetti ni a nadie. No, hay que darle tiempo. Pero estoy diciendo arrancó, lo que está pasando. ¿No? Una semana. Hay movimientos raros. Pero ¿cuándo llegó una semana, Lourdes? No importa, hay movimientos extraños. Si en un mes el SIC no funciona, bueno, ahí le caemos con todo el peso. Me parece que el sitio de información judicial todavía no esté engranando, haya desinteligencia, la verdad, para un mes de gestión se puede sobreentender. Es más, y habla mal de Lorenzetti de no haber garantizado que personal que no sea, digamos, militante de sus filas, esté cumpliendo esa función. Si él hubiera puesto a cargo una persona que no es que no era su mano derecha comunicacional, probablemente esta transición en la Corte Suprema no se estaría viviendo. Seguro que lo tendrían que haber previsto eso, Nacho. Bueno, lo dice por María Burdir, un excelente, sí, profesional que llevó con que mucha alineada de el Centro de Información Judicial, pero que efectivamente hoy está nombrada como secretaria de Lorenzetti y no preside más ese Centro de Información Judicial. Habría que preguntarle a ella por qué. Bueno, en todo caso, Lourdes, de todas maneras decantamos en el tema del día, porque hoy Casación produce tres fallos que van camino a la tapa de los diarios. Lo veo a ya Gabriel Catopodis, intendente de San Martín, con él vamos a hablar en un ratito. Ya está aquí alguien que sabe mucho de justicia, Alejandro Fargosi, abogado. Ya hablábamos, de hecho, en off del fallo, justamente, creo que el fallo del día, de los tres que hubo en casación, hubo tres fallos muy importantes. Uno tiene que ver con tragedia de Once, otro tiene que ver con escuchas ilegales, donde aparece Fino Palacio,
y otro tiene que ver con la causa Armas de Menem. Una causa que está, era muy esperado este fallo de casación, que termina siendo absuelto porque los jueces consideraron que no se había cumplido un plazo razonable. ¿Qué es un plazo razonable? Hace 23 años que ocurrió esto, hace 23 años que la causa estuvo pasillando por los tribunales federales y terminó primero con una absolución de un tribunal oral, después con una condena de la Sala 1 de Casación a 7 años de prisión, pasa a la Corte por un recurso, la Corte dice tiene que revisarse porque no hay un doble conforme y hoy Casación a la tarde termina absolviendo a Carlos Menem porque dice no hay un plazo razonable. ¿Por qué? Porque no hubo una certeza sobre lo que había pasado. Primero, Catucci dice, para mí no hubo delito. Uno de los integrantes de la Sala 3 de Casación. Después, Rigi directamente, Rigi ni habla del tema del delito, sino habla de los plazos que para él son irrazonables. Y después, Máiquez, el padre, Juan Bautista Máiquez, del que hablaba acá Nacho recién. Ex ministro de María Eugenia Vidal de Justicia. Claro. El que dice que para él Menem no sabía lo que estaba pasando. Sí pidió la condena para el resto de los imputados, pero no para Menem porque dice que Menem no sabía lo que no podría haber sabido lo que estaba pasando. Menem firmó 3 decretos entre 1991 y 1994 para venderle armas a Panamá y Venezuela. Fueron 6.500 kilos de armamento. En realidad tuvieron como destino final Croacia y Ecuador. Dos países sobre los que regía un embargo de venta de armas por parte de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque estaban en conflicto bélico. Ecuador con Perú, sin ir más lejos. Recordando que además Perú había sido aliado en Malvinas de Argentina. En 2008 comenzó el juicio. 3 años después Menem y otros 17 imputados fueron absueltos. Luego se revisó el fallo en 2013. Claro, acá no se expiden sobre la investigación. Lo que dicen es, mire, la verdad, lo que ocurrió es que acá se tardó mucho tiempo. Y no es justo. Y la verdad, ¿sabe qué? El tribunal tiene razón. Ahora, si toma esta decisión, vaya y persiga a cada uno de los jueces o los fiscales que no hicieron su tarea en tiempo y forma. Claro, exacto. O los jueces y fiscales pueden demorar las causas, cajonearlas, que todo pase y nada pasa. Es que exacto. No hay un plazo para eso. Para mí debería haber un plazo para cada Porque juicio. Los juristas te van a decir que están atestados, tienen un argumento, te van a argumentar siempre algo, porción de la biblioteca te la van a tirar por la cabeza. Es que para la sociedad esto es justamente la impunidad. Y lo de, perdón, Máiquez, puede explicar a futuro fallos condenatorios contra quién, contra la expresidenta. Que digan, sí, mire, la verdad que pasó en su gobierno, pero la expresidenta, como presidenta, pudo no saberlo. Claro. Porque eso es lo que dice respecto a Menem. Llega hasta firmó los decretos, pero pudo no saberlo. Claro, llega hasta los ministros, que es lo máximo que puede haber, y después los presidentes y vicepresidentes desconocen. Bueno, tenemos una condena contra un vicepresidente, pero contra presidentes hasta ahora, teniendo en cuenta este fallo, olvídate. Ah, ¿esto asienta jurisprudencia, vos decís? Sí, pero por todo supuesto. Fallo asienta jurisprudencia, efectivamente. De ahí que abogada. De ahí no, que por viene eso la te quieres decir, ahora caí, ¿por qué tanto? Bueno, los otros dos fallos sí son bastante. Bueno, uno es muy alentador, y es que deja firme la condena por la tragedia de Once. Se espera que en las próximas horas terminen cumpliendo de manera efectiva sí. La justicia ya determinó, que es prisión efectiva, los responsables del asesinato de 52 personas. Claro, en realidad la condena ya había quedado firme en casación. Lo que tenían que resolver ahora los jueces de la Sala 3 era si hacían lugar a los recursos extraordinarios presentados por las defensas, que habían sido interpuestos para llegar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hacen? Rechazan estos recursos extraordinarios y al rechazarlo quedan en condiciones de ser detenidos. Eso es una decisión que va a tomar el Tribunal Oral Federal, que condenó al Tribunal Oral Federal número 2, que el 29 de diciembre del año 2015 condenó a estas personas, entre ellos Jaime, Schiavi, Sirigliano, el Motorman, Córdoba y el resto de los imputados. Y ahora la única opción que pueden llegar a tener para llegar a la Corte es ir en queja. Pero mañana podría el Tribunal ya determinar
que se hagan efectivas las detenciones. Yo quiero marcar esto. 29 de diciembre, tapa de los diarios, el día 30, condenados por la tragedia de 11, dos exsecretarios de transporte, el empresario que tenía la concesión del ramal del Sarmiento, ferroviario, y al mismo tiempo el motorman que supuestamente además actuó con al menos impericia, negligencia, etc. 30 de diciembre de 2015, casi en diciembre del 2018, casi tres años después, recién casi tres años después, esa sentencia se va a cumplir. Yo lo que quiero decir es que la dilación del proceso penal, lo dije una y mil veces y lo voy a repetir aquí hasta el hartazgo, la dilación del proceso penal se convierte, como en estos casos, en la libertad de los culpables o en su defecto, pensando bien en muchos que atraviesan procesos judiciales, en la condena de los inocentes. En el medio, nadie mira por qué eso pasa. O, en todo caso, todos miran para otro lado y nadie se hace cargo. Y debemos hacerlo, porque la justicia de este tiempo también es injusticia. Claro. Y la demostración es lo que ha fallado. Quizás ajustado a derecho, que el plazo no es razonable, claro, y que 23 años después no se puede condenar a alguien, y por lo tanto Menem queda absuelto de una eventual condena a 7 años. Claro, la culpa en todo caso no es de Menem, la culpa es de los jueces que no actuaron con rapidez. ¿Cómo le va? Devastado. ¿Con qué? La palabra es devastado. Estuve buscando una mientras venía para acá. Devastado con todo esto, porque realmente estamos en el 2018 y están enfrentando estas locuras, es inconcebible. Pero bueno, podemos empezar está bien. Caso por caso. Pero yo creo que hay muchísimos dirigentes, abogados, personal que trabaja en la justicia, jueces, fiscal. La mayoría son honestos, probos, sí, les gusta, le ponen pasión, hacen más de lo que deben. Sin claro, ninguna el problema duda. Es que las manzanas podridas sobresalen bastante más, como en todos los ámbitos. Ahora, también hay un sistema que cobija estas cosas, por más que quieran. Exactamente. ¿No? Empecemos por lo primero. A mí me gusta buscar las soluciones, porque todo esto no han podido explicarlo mejor. Ustedes tres lo han analizado desde... Coincido con todo lo que dijeron. Por ahí hay algún tema de matices. Pero, ¿cómo lo arreglamos esto? Que es lo que a mí me lleva a competir para el Consejo el martes 9. ¿Cómo lo arreglamos? Primero, no puede ser que el sistema judicial sea un sistema que no tiene control de nada ni de nadie. Cuando digo control, no digo el contenido de la sentencia, sino de su mecanismo de funcionamiento. No tiene auditorías. Hubo auditorías ahora de juzgados federales. Tiene que haber una auditoría permanente de todos los juzgados todo el tiempo. Porque estos desastres que ocurren en el sector penal, no es que no ocurran en el civil, en el comercial, en el laboral, pasa en todos lados. Cuando nosotros los abogados se lo explicamos a los clientes, no nos creen, creen que estamos tratando de justificar una demora nuestra. Y no puede ser en un sistema que tiene sueldos excelentes, una jubilación más alta que cualquier jubilación de Europa, aún con el dólar a 40. Vacaciones de 45 días que no tenemos ninguno de los que estamos en este estudio. Posibilidad de un año sabático pago. Capacidad para dar clases en la facultad aunque el juzgado esté atrasado. ¿Saben cómo se arregla todo esto? Yo creo que se arregla apretando los torniquetes en la justicia, cortándola con las vacaciones cuando hay demora, cortando con los permisos para hacer cosas paralelas cuando hay demora, teniendo sistemas de control que despierten luces de alerta en los tres colores, digamos, amarillo, colorado y lo que fuere, para cuando hay demora, y sobre todo aplicando sanciones. ¿Cómo es posible? Más allá de que para mí el fallo me parece de un error jurídico inmenso, el de la Cámara de Casación. ¿Cómo es posible que digan que una determinada causa donde murió gente, donde traicionamos a un país que es hermano de la Argentina, porque Perú es hermano, no es aliado, nunca nos falló Perú, ni de la época de San Martín adelante, ¿cómo es posible que al mismo tiempo no mande inmediatamente al Consejo una denuncia contra todos los que intervinieron? ¿Por qué es posible que no lo haga? Porque resulta que, si analizamos los últimos 10 o 15 o 20 años de la justicia, nunca un juez, ni de la Corte, ni de las cámaras, ni de primera instancia, denunció otro juez. Lo cual implica que o son ciegos, al mejor estilo de algunos jefes de gabinete, o tienen una solidaridad que no es solidaridad, sino complicidad. Yo lo escucho y lo escucho atentamente, pues usted recorre los pasillos, los tribunales, porque, nada, es parte del sistema. Aparece demasiado disruptivo. ¿Cree que lo van a votar? Bueno, por de pronto ya tenemos... El sector del gobierno va con su propia lista, con lo cual es evidente que no les gusta lo que he dicho, por lo menos algunos. Los colegios de abogados van con la de ellos, tampoco les gusta lo que he dicho. Yo confío en que los abogados comunes, que son los que sufrimos cotidianamente este flagelo en los pasillos, y que hace que algunos abogados, y no voy a dar nombres, hasta abandonan la profesión, hartos de esto, vayan a votar
y voten al que no se pone color en decirlo, cinco listas, que soy yo. Hay cinco o seis listas. Sí, exactamente. Hay una lista, digamos, que es la de la Asociación de Abogados con la doctora Becio, una lista de, podríamos simplificar, el kirchnerismo con el doctor Nissen, la lista de los colegios de abogados, tanto el de Colegio Ciudad como el público que lleva al doctor Herbes, la lista del gobierno, por llamarla fácil, algunos dicen que es la lista de Angelici, no sé, no tengo idea, que es la lista del doctor Más Vélez, y la lista mía, que somos un grupo que estamos haciendo todo a pulmón. Usted está cerca del gobierno. A ver, comulga con ideas de Cambiemos. ¿Se lo ve cerca, institucional? Sí. Sin duda, y respeto muchísimo al presidente, al ministro de Justicia, a Lilita, una cantidad de gente. ¿Por qué usted no es la lista del gobierno? Bueno, no sé, porque yo por de pronto creo... ¿Usted habla con Macri? A veces sí, pero le digo lo siguiente. ¿Habla? Sí, pero ¿lo llama? No me llama. A veces yo lo llamo para algo, pero... ¿Y lo atiende? Sí, pero el punto es bueno, este. En el 86, voy a hacer un poquito de memoria, como los viejos. En el 86, que yo todavía era afiliado radical y que el doctor Espota también era afiliado radical, nos presentamos en contra del gobierno de Alfonsín en la primer pelea por el consejo, por el Colegio de Abogados. ¿Sabe por qué? Porque estoy convencido que la política es el cáncer del sistema judicial. Es el cáncer del sistema judicial. A mí no me importa lo que quiera el gobierno de turno. No debe estar en el sistema judicial, que ya está en un montón. Porque en el Consejo de la Magistratura hay un representante del Ejecutivo, tres diputados, tres senadores, el académico, que en definitiva termina siendo político, el abogado del interior, que como tiene que hacer campaña desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, lo más probable es que necesite el apoyo en general del radicalismo, que es el que tiene más abogados. Le diría que es casi imposible encontrar un radical que no sea abogado. Hay alguno, Ilia, pero... O sea, hay más radicales abogados que peronistas abogados, dice usted. Infinitamente más. En cualquier caso, ya hay demasiada política. Mire que Perón decía que estaban todos los conservadores, los socialistas, los comunistas, los radicales. Y cuando le preguntaba por... Todos ellos. Todos ellos. Esa frase es como varias de Perón. Pero lo cierto es que a mí el hecho de tener afinidad con el presidente o con el ministro de Justicia o con Lilita o con el que quiera... no tiene nada que ver con que mi convicción era, y es, y va a ser, que la política no se tiene que meter en estos temas. Ahora, alguien le diría, bueno, pero es que las personas tienen opiniones políticas y todos tienen un prejuicio y tienen, en definitiva, ideas. No. Ejemplo. Les cuento una anécdota de hace una hora. Me manda un mensajito mi socia desde hace 26 años, 26 años. Y me dice, mira, no me mates, pero yo pienso exactamente lo contrario de lo que pensás vos en el tema de las prisiones preventivas y lo que dijo Garabano. ¿Por qué pasa esto? Porque los abogados tenemos mucha libertad de pensamiento. Menos mal que la tenemos, porque si no, no habríamos evolucionado desde la época de las cavernas. Y estudiamos diferentes teorías también en la facultad. Estudiamos diferentes teorías. Ahora, uno puede ser socio durante 26 años de una persona que piensa distinto. Más aún, puede respetar mucho a una persona que piensa distinto. Más sí, aún, debe partir de la base de que hay que pensar si uno no se está equivocando. Y sobre todo, que el disenso suma. El disenso nunca resta, suma. Siempre ahora, que sea con argumento. Exactamente. El tema es, ¿cuál es el argumento? Entonces, la cuestión de si fulanito dijo tal cosa o sutanito dijo tal otra, no necesariamente es una pelea. En el caso que estamos hablando de Garabano con Lilita, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con el criterio de Lilita, lo que no me quita ni un micrón de respeto por Garabano, porque tiene todo el derecho de pensar como piensa. Y el tema encima es opinable, porque como si fuese poco es opinable. Bueno, queda el libre albedrío del juez. Para eso existe el sistema judicial. ¿Por qué? Porque cuando dos personas no se ponen de acuerdo en algo y alguien tiene que decidir, porque obviamente no se puede compartir la realidad en infinidad de casos, aparece el juez y decide. Esto es blanco, negro, amarillo, gris o lo que fuere. Pero, digamos, lo que estoy planteando es seamos civilizados hasta, no solamente en las discusiones, sino en los análisis de los temas. Pero apenas se mete la política, eso se pierde. ¿Por qué? Porque la política, que es lo que recién decía usted, hace que uno se ideologiza. Y no se debe ideologizar. Todo eso, obvio que tenemos ideología, pero la ideología se debe poner de lado. Porque si no se pone de lado, ¿qué pasa? Uno litiga frente a un juez peronista y si es peronista gana. Uno litiga frente a un juez radical y si es radical gana. ¿Y no pasa eso? ¿No es así? No, eso no pasaba. No pasa en la mayoría de los países y cuando pasa es un delito de prevaricato. Prevaricato, delito preso, es lo que tiene que ir. Hoy votó la legislatura una modificación del Código Procesal Penal de la ciudad que intenta acelerar los tiempos, sí. Que intenta darle mucha informática, que intenta, videoconferencias, acelerar todos los procedimientos y que pone un abogado para las víctimas, cosa que no estaba contemplado. Es decir, acá está, la Defensoría Oficial siempre actuaba
como defensora de aquel que delinquió o eventualmente era el sindicado como que cometió el delito. Pero aquel que era el receptor de ese delito tenía que pagarse un abogado. Esa es una lucha que... Increíble. Que... Es una lucha que inició Usina de Justicia, que es una asociación que fundó Diana Cohen Agrest, que tengo el honor de integrar, y que de alguna manera cubre un agujero negro que tuvimos durante 200 años de país, y era que todos se preocupaban por el delincuente y nadie se preocupaba por la víctima. Que hay mucho de eso en el sistema penal. ¿Por qué? Porque los penalistas están entrenados en la facultad para liberar gente, no para condenar gente. Por eso es tan común ese corazoncito pro-victimario. Y la víctima ya está enterrada, chau, la víctima fue. Y es un disparate. Contame el último capítulo, así lo libero, Lourdes, de lo que ocurrió con casación hoy, porque anuló la causa de las escuchas ilegales. Sí. Esto tiene que ver con un recurso que había presentado Jorge Fino Palacio en aquel momento, cuando comenzó la causa de las escuchas. Él era jefe de lo que era Policía Metropolitana, el primer jefe. También terminó imputado y procesado el expresidente, el actual presidente, perdón, Mauricio Macri. En ese momento estaba a cargo de la Intendencia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Qué dijeron los jueces de casación? Que quedó totalmente desvirtuado, porque dice, había una acción que era privada y fue desvirtuada hacia una acción pública, y por lo tanto el juez Ollarvide, que en ese momento era el juez del juzgado federal número 7, le termina endilgando, le atribuye formar parte de una estructura criminal vinculada a la interceptación ilegal de líneas telefónicas que no se pudo probar. Por lo tanto, decretaron la nulidad de todo lo actuado, de todas las actuaciones. O sea que dicen que hay un vicio en el origen de la investigación. Les cuento esto, pura casualidad. Perdón, pero Macri estuvo procesado 5 años por esta causa. Sí. Y estaba por ir a juicio oral ahora. Si hubiera sido como pide Carrió, tal vez un juez podría haberlo puesto preso sin demasiado sustento en sin esa condena. Causa. Miren lo que son las casualidades, que cuando estaba en el Consejo, yo estuve del 2010 al 2014, alguien presentó una denuncia contra Ollarvide y me cae el expediente que se sorteaba. ¿Qué era un expediente por esa causa? Entonces leí la causa página por página. Ahí está. Sí, pero página por página. Raro que uno haga eso porque es más aburrido que chupar un clavo, pero lo hice. Tenía que hacerlo, obviamente. Nunca vi un disparate semejante. Lo que hizo Ollarvide con esa causa motivó que le metieran mi primer pedido de juicio político a Ollarvide. ¿Por qué? Pues para que se den una idea del nivel de disparate, me acuerdo esto entre las cosas, él sostenía que había habido comunicación entre el espía este que... Ciro James. Entre Ciro James, Ciro James y Macri, porque habían compartido la celda telefónica. ¿Qué es la celda telefónica? Es el aparatito, la antena, que como Ciro James vivía en San Isidro, pasaba por una antena que era la misma que alimentaba la casa de Macri, y él de eso deducía que hablaban. No, el nivel de disparate bueno, en de Chicone causa... hubo algo similar, en el tema de las antenas estaban todas antenas similares. Pero era una locura, yo en esa época ni lo conocía Macri, pero era una locura, era una típica causa armada. O sea que ahí comparte el criterio de casación, comparte el criterio de mantener firme las condenas en el caso de la tragedia de Once, pero no comparte la nulidad de lo actuado... En lo de Menem, y le explico por qué, hay razones jurídicas. Primero, hay una razón jurídica básica y es que el artículo 36 de la Constitución dice que los delitos de corrupción con debido enriquecimiento son imprescriptibles. Tema número uno. Tema número dos. No, Menem... corrupción, se supone, sin una venta ilegal. Bueno. Que pudo haber conllevado... Igual, como es funcionario, no es imprescriptible el delito. O sea, no hay prescriptibilidad. Por eso, de hecho, los jueces hoy no pudieron... decir que la causa estaba prescripta por el paso del tiempo, porque él es funcionario. Exacto. Si él no fuera funcionario, sí podrían haber decretado la prescriptibilidad. ¿Y entonces por qué lo absolvieron? Porque no hay plazo razonable. Ahora vamos. Que es distinto a la prescripción. Y a partir de ahora, ¿cuánto es el plazo razonable? Esa creación. ¿Quién se puede presentar mañana a los tribunales y decir, mire, no, mi plazo no es razonable? Paulino, me acaba de pasar un colega que el Código Procesal Penal, que está suspendido, habla de 3 años para causas simples y 6 para las complejas como plazo de duración de los procesos penales. Ese debería ser el plazo para más o menos llevar una pero causa adelante. ¿Con ese criterio? No, tampoco valdrían los desalojos que uno se come 10 años tratando de desalojar a alguien. No, perdón, todo la causa de corrupción penal en la Argentina, según la auditoría... 25 años. 13 años promedio. Sí, o sea eso. Que las... Pese pero a que además, no tenemos condena, encima las que pudieron haber eventualmente prosperado deberían todos, por plazo no razonable,
quedar este, además hay un Paulino. Tema hay un enfoque tema cero. Los abogados tenemos una construcción para solucionar ciertos dilemas que es, son los casos de gravedad institucional. Acá no estamos hablando de un accidente donde murió una persona, que es una tragedia, pero no deja de ser individual. Estamos hablando de un tema que es trascendental, que puede cambiar la historia de la Argentina y por una vez en nuestra vida mandar preso legalmente a un presidente, no ilegalmente como lo hemos hecho en otros casos. Y en un caso en el que ni siquiera habría un factor humano dañino porque, o digamos perjudicial, no dañino, porque Menem por la edad no hubiera terminado nunca atrás de una reja agarrado a los barrotes. ¿Por qué motivo la Cámara sale con algo que va en contra del concepto de prescripción, que no solo no es aplicable, sino que no es conceptualmente aplicable? Porque la justicia no puede invocar su propia torpeza, que es otra teoría jurídica, para liberar a una persona con semejante catarata de pruebas en un tema donde hubo muertos, un pueblo volado, un país traicionado. No, a mí lo que me llama la atención, y con esto yo sí, cierro, que lo tengo es que a Gabriel Catopodi, casación, condena y casación absuelve. Es la misma Cámara, con jueces distintos, pero es la misma Cámara. Pedile a alguien que invierta. Perdón. Esto es un dato no menor. O sea, en la misma instancia judicial y en el mismo nivel, tres tipos dijeron una cosa y tres tipos dijeron exacto, otra. Bueno, hoy, si mal no tengo entendido, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dejó firme la absolución de Carlos Carrascosa. Exacto. Que hasta ayer nomás era el culpable de haber matado a María Marta García Belsunce. Sí, en otra causa que apesta, ¿no? Pero bueno. Y sin embargo, ahora, casación, que revocó el fallo y lo liberó a Carrascosa después de 7 años de estar preso, con todos los problemas que conlleva, etcétera, lo cierto es que ahora el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires valida lo que hizo casación. Por lo tanto, hay que hacer una investigación de nuevo y tuvimos, bueno, lo que ya sí hemos visto. 16 años después de aquello. Gracias. Suerte. Gracias. El martes. El martes es la elección. Martes 9, lista 9. Martes 9. Suerte. Gracias. Paulino, hay una noticia de último momento que tiene que ver con el presupuesto nacional. El jefe de la bancada del bloque justicialista en la Cámara de Senadores, estamos hablando de Miguel Pichetto, acaba de decir públicamente que el gobierno va a tener presupuesto, que los votos los va a tener en el Senado. Le garantizó Pichetto, esto no es menor, al gobierno los votos de los senadores que responden a su bloque para la votación del presupuesto, con lo cual de esta manera el gobierno se asegura el voto en la Cámara de Senadores e implica un fuerte apoyo en lo que va a ser la votación en la Cámara de Diputados. O sea, Pichetto se adelanta lo que va a pasar en Diputados y le dice, en el Senado ya están los votos, con todo lo que eso implica, porque la negociación suele ser siempre mucho más ardua en el Senado por esto de que son menos y porque hay más influencia de los gobernadores. Bueno, 18 gobernadores ya firmaron la adenda. Ya tiene el apoyo entonces el gobierno de los senadores, acaba de confirmarlo Miguel Pichetto. Muy importante, es el dato político relevante de la noche. Porque además la oposición está pergeniando un colectivo que incipientemente se vislumbró hoy en la calle para protestar contra la sanción eventual de ese proyecto de presupuesto que dice afecta básicamente partidas, como decía Yasky aquí con nosotros, en materia de salud y en materia particularmente de educación. La foto hoy, si la encontramos, Vanina, sería importante, de los que promovieron leyes de protección al sector PYME, encontraba en la primera línea al dúo que comanda, o al binomio que conduce la CGT, ya no al triunvirato, teniendo en cuenta que Schmidt renunció, Acuña y Daher, al lado de Antonio Caló, Rodolfo Daher, o sea, la primera plana de la dirigencia gremial, pidiendo por el empleo y por las pymes, con dirigencia empresaria PYME. Eso pasó hoy, en 9 de julio, y Avenida Belgrano. Por la tarde, buena parte de ese colectivo estuvo reunido con Dante Sica, sí, el ministro de la Producción, que intenta poner paños fríos y tender puentes. Que prepara un anuncio para pymes, un gran anuncio para pymes, eso es lo que me dijeron del gobierno, y también la reactivación de los créditos UBA. Eso para la semana que viene, barra la última de octubre. Bueno, esta es la foto del Ministerio de la Producción. Gracias, Vani, y esta es la foto de la marcha de hoy. Fíjense la primera plana. Es la dirigencia gremial que dice, no vamos a ir a un paro general, pero que sí está presente en la calle, cada vez más participativa y más activa. Dicho sea de paso, hoy una marcha federal por la salud muy importante, con mucho volumen,
en un día en el cual la gobernadora Vidal dispuso por decreto un nuevo adicional de aumento a los estatales, que no convence a los docentes, mañana están resolviendo un paro de al menos 48 horas para la semana próxima. Y hoy, vale la pena decir, a propósito de no al ajuste en salud, terminó un nuevo paro de los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires que van a reeditar la semana que viene, probablemente plegándose al frente de gremios docentes. Gabriel Catopodis, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice, comandante? Muy bien. Qué intensidad, ¿no? Bueno, decías bien vos, ¿no? Las pymes son dueños, empresarios, pero también son trabajadores. Por eso la preocupación de los sindicatos, pero también de las cámaras y de intendentes como y de ciudades como las que yo represento, que son claramente enclaves productivos muy importantes. A esos sectores son a los que peor les ha ido en estos 3 años, ¿no? Que es el sector industrial. En este país cae la actividad industrial, como bien reflejaron las cifras hoy por cuarto mes consecutivo, y suben las actividades vinculadas al mercado financiero. Bueno, ese país en esos términos no tiene ningún destino. Me sirve bien para repasar las cifras del INDEC, porque está hablando el intendente de San Martín, para algún desprevenido. San Martín siempre se dijo que era la capital nacional de la industria. Sí. Yo recuerdo alguna estadística que hablaba de una densidad de casi una empresa por cuadra. Sí, representa el 5% del PBI de la nación, del Producto Industrial de la Nación, y el casi el 8 o el 9 de la provincia. Bueno, imagínese la preponderancia que eso tiene aquí nomás, en el cordón bonaerense. ¿Qué dijo el INDEC respecto a la industria en agosto? Que sufrió la cuarta caída consecutiva, bajó el 5,6%, uh-huh. Desde mayo la tendencia no se revierte, y que en los primeros 8 meses, de todas maneras, baja 0,8. ¿Por qué baja 0,8 y no más? Porque justamente el primer trimestre fue muy bueno, hasta el punto que hubo alzas de hasta el 6% en febrero, comparado con febrero del 2017, donde todavía la industria estaba muy fría. Ahora, fíjense, industria automotriz crece más del 13%. Acero y aluminio, más del 7. Acaba el repunte de automotriz, después me parece se frenó en septiembre. Ahora, industria textil cae más del 16. Productos de caucho y plástico, más del 13. Industria metalmecánica, más del 10. Elaboración de sustancias y productos químicos, 9,3. Refinación de petróleo, inclusive, 7,8. A propósito, YPF parece que va a cerrar el grifo en algunos pozos. Industria del tabaco cae casi el 7. De eso, caucho, plástico, metal mecánico y textil, ¿usted tiene? Mucho, y es la foto del ajuste, ¿no? Porque venimos hablando ya hace muchos meses de qué es el ajuste, y lo hablamos en términos de cifras, de preocupaciones que tiene el gobierno vinculadas a los vencimientos de las LEVAC o el tipo de cambio. Bueno, el ajuste es esto también. El ajuste en la vida cotidiana y concreta de una ciudad como San Martín es que las pymes cierran, que los clubes de barrio no pueden mantener las actividades, que los comercios bajan las persianas, que la gente no tiene plata. La realidad es que, salvo unos muy pocos, después de 3 años, todos estamos peor. Están peor las pymes, están peor los comerciantes, está peor la clase media. Es un gobierno, Paulino, que nos dijo que no iba a devaluar, nos dijo que iba a proteger a la pyme, nos dijo que iba a transformar los planes sociales en empleos de calidad, nos dijo que iba a construir 3.000 jardines. Bueno, no cumplió con ninguna de estas. Entonces, la verdad que lo que nosotros estamos planteando con mucha claridad es que este rumbo, este camino, nos va a seguir dando estos resultados que son muy malos a San Martín y a la Argentina. Le fue muy mal cuando se aplicaron estas políticas y estos acuerdos con el Fondo Monetario, que nunca estos acuerdos estuvieron pensados para crecer. Y la verdad que cuando nos plantea el gobierno las cuentas públicas, el déficit fiscal, me parece que lo más grave, cuanto más se pierde en la relación de ingreso y egreso de las cuentas públicas, cuanto más crece el déficit fiscal es cuando la economía está paralizada y está estancada, como ahora, en una economía cuando entra que en está un círculo vicioso, ¿no? En una economía que está en picada, este gobierno decide aplicarle más ajustes. Es como que uno se está cayendo la escalera y le pegan un palazo. Quiero algunos ejemplos. ¿Usted tiene más o menos recaudación en términos reales? O sea, no. Los vecinos de los contribuyentes. Mantenemos la recaudación fundamentalmente a base de una gestión que es muy visible en obra pública municipal, y de un seguimiento permanente que hacemos de una administración muy ordenada y muy prolija. ¿Se cayeron muchos frentistas de la cuota del pago de ABL, por ejemplo? Sí, se cayeron en el pago anual y después se van cayendo o van planteándonos necesidad de establecer programas más largos, más cuotas, más moratorias. ¿Tasa de seguridad y higiene que mide un poco la producción?
Se mantiene en general en los sectores más dinámicos y claramente la preocupación está planteada en los sectores que vos bien mencionabas recién, que es el sector textil, el sector metalmecánico. Hoy una pyme no puede producir con tasas del 70%. Hoy se están acortando las cadenas de pago y estuve con una pyme muy importante de San Martín que tenía un ciclo de pago de 120 días y que cada vez se hace más difícil poder cumplir con los proveedores. Son pequeñas y medianas empresas que además funcionan a partir de que se reactive el consumo. ¿Qué puede hacer este gobierno, Paulino? Porque nosotros no, desde la oposición no estamos solamente para criticar y cuestionar y decir con mucha claridad que este rumbo está equivocado. Hay tres o cuatro medidas que este gobierno puede tomar que por lo menos haría que no siga empeorándose la situación. Por ejemplo, frenar las importaciones. Todavía sigue habiendo una avalancha importante de importaciones. Dólar a 40 igual no es lo mismo que a 20, ¿no? No es lo mismo, pero sigue siendo significativo. Sí. La última licitación de máquinas sube para los colectivos, 6.000 máquinas, la ganó una empresa chilena. La anterior la había ganado una pyme de San Martín. Cuando hace esa máquina, esa pyme de San Martín, necesita que otra pyme que está a 2 cuadras le haga la inyección de plástico y que otra que está a 4 cuadras le doble el aluminio. Es decir, mueve la cadena. ¿Y quedó muy descalzado en precios? Bueno, lo que pasa es que no hay manera de competir incluso con importaciones que en este caso tienen aranceles cero. En ninguna economía del mundo el Estado no protege a la pequeña y mediana empresa y a la industria nacional. Pero te decía, frenar las importaciones por 180 días sería una medida. Poder tener instrumentos y políticas crediticias que realmente hagan compatible el crédito con la producción y no estas tasas usureras, impedir, evitar que la pyme trabaje para la usura, sería una segunda medida. Por supuesto, reactivar el consumo, el mercado interno. Necesitamos definitivamente el motor que moviliza y que mueve la actividad industrial en la Argentina y en San Martín es el consumo. Cuando un ciudadano, un vecino de San Martín, tiene plata en el bolsillo, compra un par de zapatillas, compra una remera, va al cine, sale a comer una vez por mes. Bueno, si eso no está, si el gobierno no puede asegurarle a los docentes que ganen por encima de la inflación, si el gobierno ha logrado que científicos, docentes, trabajadores y empresarios pymes salgan a la calle todos los días a defender sus derechos, bueno, claramente es un país que no tiene destino. Bueno, ahí viene lo otro, que es el capítulo de la política. Un ratito hablamos, Nacho, de política. Sí. Porque la provincia es un hervidero, se juega la elección, es la madre de todas las elecciones. Y ahí apareció Fernando Grey a decir Máximo Kirchner sería un buen candidato. Ferraresi no dijo con nombre y apellido, pero dio a entender Magario o Paco Durañona sería la mejor fórmula. Otro dicen Insaurralde Insaurralde y Batakis podría ser otra fórmula y otra alternativa. Algunos dicen, bueno, Kicillof que sea nuestro candidato, y Kicillof reconoce que está recorriendo a la provincia y que quiere ser una alternativa. Y otros coquetean con la idea de un Tinelli candidato volcado a la política desde Bolívar y siendo candidato a gobernador también por el peronismo. ¿Todo eso es amalgamable en una oferta electoral unificada o usted cree que tarde o temprano no se puede unir todo lo desigual? Mira, hay un montón de cosas, Paulino, que no sabemos, pero hay una que tenemos muy claro, los que estamos acá y casi todos los argentinos, que en octubre del año que viene hay un cuarto oscuro y va a haber boletas. Eso es un dato de la realidad. Probablemente en agosto antes, ¿no? Bueno, en agosto antes, claro, pero en octubre las elecciones definitivas. Ese día, en ese cuarto oscuro, va a haber una boleta a favor del gobierno. Y la pregunta es si va a haber una, dos o tres boletas contrario al gobierno, en oposición al gobierno. Y ahí se resuelve en gran medida la discusión y el desafío que tiene la oposición. Yo no tengo ninguna preocupación por ni las fotos ni los nombres que se puedan ir proponiendo. Me preocupa el final, me preocupa cómo garantizamos un proceso que permita generar un gran frente opositor y que permita concentrar el voto. Ellos ganaron cuando lograron concentrar el voto. En el 2015 lograron juntar votos del PRO, votos de Lilita Carrió y votos del radicalismo. Bueno, el desafío nuestro sin duda es... Y una parte del peronismo, ¿no? Y una parte del peronismo, tal vez. El desafío nuestro es cómo concentramos ese voto. Y eso claramente no se va a ordenar a partir de nombres. Se va a ordenar a partir de un programa, se va a ordenar a partir de construir una oposición más fuerte. Una oposición más fuerte es una oposición que va creciendo en coincidencias. Esas coincidencias tienen que estar
expresando las preocupaciones de la gente. La oposición tiene que ser un instrumento que materialice, que exprese las preocupaciones de la gente y no la rosca que nos puede interesar a nosotros en tiempos electorales. Pero usted no desconoce que hay dos sectores que parecen en este momento irreconciliables, que uno es el sector de los que se sacaron la otra foto la semana pasada, que son Pichetto, Massa, Urtubey y Schiaretti, y por otro lado, el sector más cercano a la expresidenta. ¿Cree que hay alguna forma de acercamiento? Usted ha estado con Massa y también ha jugado con el Frente para la Victoria en la campaña de 2015. ¿Cree que hay alguna posibilidad de unir ahí al final del camino o que tiene que ser antes como para llegar a una instancia de una elección con una sola boleta opositora que reúna a todas esas depresiones? O sea, se la simplifico. ¿Cree que tiene que ser un acuerdo previo o un acuerdo en un eventual balotaje? No, yo creo que tenemos que construir un acuerdo previo a partir de ideas claras. Creo que tenemos que hablarle no solamente al 30% o al otro 20%, tenemos que hablarle al 30% y al 20%. Creo que en gran medida, o yo por lo menos, quiero una oposición que trabaje para ser mayoría, porque entre otras cosas los problemas que tiene el país y los problemas que nos va a dejar este gobierno se van a resolver y requieren una gran mayoría. No hay dudas de que vamos a necesitar construir consensos muy, muy amplios. Y la verdad que, insisto, me interesa ver el final, me preocupa no tanto el proceso, pero es un escenario, las fotos... Perdón, discúlpeme, es un escenario parecido imagino un escenario parecido al que le tocó recibir a Duhalde en su momento, el que va a recibir el próximo gobierno? Bueno, vamos a ver, me parece que vamos, después de cuatro años, vamos a tener un país con más inflación que la que ellos recibieron, con más deuda que la que ellos recibieron, con más recesión que la que ellos recibieron, y no hay dudas de que el experimento del macrismo fracasó y la realidad es que lo paga la gente, lo paga el empresario pyme, lo paga el laburante, lo paga la clase media. No hay duda de que la víctima principal de estas políticas y de estas medidas, de este feroz ajuste que está aplicando el gobierno, es la clase media. Y me parece que nosotros tenemos que poder expresar y representar a todos estos sectores que definitivamente necesitan una alternativa en el país. Como siempre, gracias por este ratito. Siempre bienvenido. Gabriel Catopodis, aquí con nosotros. Bueno, hoy hablando de la política, estuvo Domingo Pepo con Urtubey, una de las fotos del día. Sí. Creo que Urtubey fue hasta Chaco, donde está intentando juntar volumen. Urtubey, estuvo Sergio Casas en Casa Rosada. Casas en Casa Rosada, el gobernador de La Rioja. Sergio Frigerio. Y Sergio Massa estuvo, ahí está la foto de Pepo firmando distintos acuerdos con el propio Urtubey. Y Massa hizo lo propio, ¿no es cierto? Estuvo con agenda educativa en la universidad, también hablándole a un electorado ya en campaña. Sí. Todos con el engranaje puesto en 2019 y demás. Ahí está la foto de Sergio Massa en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Hace dos meses que no habla Massa con Marcos Peña, que hablaban por vía Telegram. Hace tres semanas que no habla con María Eugenia Vidal. Hace dos semanas que no habla con Horacio Rodríguez Larreta. Cada vez más distante. Y Arcioni fue el primero que sacó los pies del plato de los gobernadores del peronismo. Y independientemente de algunos, dijo esto respecto a Massa. ¿Querés escucharlo y nos vamos a la pausa? Supuesto. Primer respaldo explícito a Massa de un gobernador, Farcioni, el de Chubut. Desde ya, es decir, la afinidad política con Sergio Massa es indudable. Ustedes imagínense lo que es tener el apoyo de los referentes nacionales. Ustedes recordarán cuando vino Sergio Massa aquí a la provincia, con el gobernador Las Neves, y yo no me olvido más, dijo, es decir, que Chubut sepa que tiene 40 diputados más a disposición. Ese apoyo hacia la provincia no te lo da cualquier partido político. Claro, a mí, todas las hipótesis. A mí me gustaría que el próximo candidato a presidente sea ya Sergio Massa. Tiene una capacidad política que es innegable, como te lo acabo de decir, y tiene lo que se necesita de la Argentina, ¿no? Ese acompañamiento y ese entendimiento de todos los sectores, por sobre todas las cosas. Y la verdad que yo no tengo la menor duda que va a ser el próximo presidente de los argentinos, si él decide serlo. Sí.
Llegaron los nuevos tendederos Sabelcor con nuevo diseño, prácticos, plegables y muy resistentes, construidos en acero en sus dos terminaciones, en color gris plata y también en color blanco, ideales para departamentos y espacios reducidos. Además, los podés conseguir en cualquier hipermercado, bazar y ferretería de todo el país. Y recordá siempre, comprando un producto Sabelcor, comprás trabajo argentino. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur. Siniestros, denuncia y seguimiento online. Asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021. Municipales de Capital. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran, una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Este sábado, por primera vez en la televisión argentina, vas a ver rugby en 4K. Desde las 19:40 horas en transmisión exclusiva de ESPN, no te pierdas los Pumas versus Wallabies de Australia, con la mejor resolución y calidad de imagen, por el canal 4000 de Telecentro. ¡Vamos los Pumas! Y esta vez, por Telecentro y en 4K. La luna en tu balcón me llevo a tu puerta, pero no estaba abierta. La cantidad incorrecta de confianza, la cantidad justa de malta, por eso es suave y refrescante. El sábado 6 de octubre, las mejores potrancas se lucirán en la pista del Hipódromo de Palermo. Vení a disfrutar del Gran Premio Selección, con actividades para toda la familia. Te esperamos el sábado 6 de octubre desde las 13 horas. Hipódromo de Palermo, en el corazón de la ciudad. Cylon Tecnología. Sistemas lumínicos a LED, iluminación deportiva, tenis, fútbol, básquet. Cylon.com.ar. Viviendas Paraíso, desde 1965 construyendo con la más alta calidad y en todo el país. Deja de alquilar, la única realidad para convertirte en propietario, Viviendas Paraíso. Entra a nuestra página viviendasparaíso.com, hace clic en ofertas y mira todas las promos que tenemos para vos. Viviendas Paraíso. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. El día que quieras. El blend que quieras. Porque la vida es todos los días.
Bodega Canciller. El sábado 6 de octubre vení con tu familia a disfrutar el Gran Premio Selección en el Hipódromo de Palermo. Compartí un día al aire libre con las mejores carreras de caballos, el Festival Gastronómico Apetito, juegos para grandes y chicos, muestras de arte, tour hípico, tren a partidores y actividades de concientización con la ALSEC. Te esperamos a partir del mediodía. Entrada libre y gratuita por Dorrego y Libertador. Hipódromo de Palermo, en el corazón de la ciudad. Entonces le digo, ¿se te cayó el sistema? Levántalo. La cantidad incorrecta de chupamedismo. La cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. Vos ya sabés que Telecentro es tu mejor opción. Con nuestro nuevo Full Pack 50 te damos 50 megas de internet para navegar a la mayor velocidad en todos tus dispositivos. Además, televisión digital que te permite ver más de 70 canales en HD y la app de Telecentro Play que podés ver la tele, ver series, películas en tu celular y en tu tablet. A esto sumale 2.500 minutos libres de telefonía fija para hablar en tu casa sin parar. Y como si esto fuera poco, Wi-Fi Zone que te permite engancharte en más de 7.500 puntos de toda la ciudad gratis sin gastar los datos de tu celular. Todo esto por 1.496 pesos finales por mes. Y si llamas ahora mismo, tenés gratis por 9 meses HD. Sí, escuchaste bien. Llama al 63800000 o bien ingresando en telecentro.com.ar. Porque vos sabés que Telecentro te conecta a todo. O sea, que me dio hambre. Un beso a Norma, ¿eh? A Norma, que me crucé en Cabildo y La Cruz, estaba escuchando y golpe. Saludos a Paulino, ¿eh? Me quedé divino. Bueno, mañana la foto es la de Pablo Roca. Sí. No en ningún foro empresario como ocurrió hoy, sino... En tribunales. A las 14 horas está pensada la indagatoria, después del horario de tribunales. Y hoy se vio con Macri, tercera vez en 2 meses de que saltó el escándalo de los cuadernos. Tercera foto de Macri con Pablo Roca. Eso a Lilita Carrió no le hace tanto ruido. Fue en la cumbre del G20. Mira vos. Chao. Hasta mañana. Nos reencontramos. Chao. Buenas noches. Mañana viernes.